Dicen que el amor todo lo puede, y tal parece que ahora Chiqui Rivera y su esposo Lorenzo Méndez han logrado superar la crisis matrimonial que los mantuvo separados por algunas semanas. Aquí te tengo toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A tan solo unas cuantas semanas de haber cumplido un año de casados, Chiqui Rivera y Lorenzo habían anunciado su separación. Durante este aislamiento, la pareja tuvo una que otra complicación. Anunciaron su separación y vivieron fechas claves por separado, entre ellos su aniversario. Pero al parecer, haber vivido esa fecha tan especial, cada quien por su lado, como que les movió algo en el corazoncito. Y ahora los cantantes fueron captados besándose en una playa de San Diego. Desde que anunciaron su separación, pudimos ver cómo Lorenzo se había alejado completamente de redes sociales. Chiqui Rivera estaba como si nada, publicando muchísimas fotografías y uno que otro video pasándola increíble. De repente llega la fecha de su aniversario. Lorenzo publicó una fotografía de su boda con un emotivo mensaje, mientras que Chiqui Rivera celebró su cumpleaños vestida como Dios la trajo al mundo. Pero ahora déjame te platico que unos paparazzis lograron captar a Lorenzo saliendo de un lugar donde hacen retiros espirituales. Y adivina quién fue a recogerlo. Así es, nada más y nada menos que Chiqui Rivera. Después de pasar por él, la pareja estuvo caminando por la playa de San Diego, California, donde disfrutando del atardecer, esta pareja selló su amor con un tierno beso. Además de esto, la pareja pasó la noche junta en un hotel de la localidad. Aunque ninguno de los dos ha querido decir algo al respecto, también estuvieron mostrando indicios de que estaban trabajando en resolver sus diferencias. En su momento, en cada declaración, ya sea de Lorenzo o de Chiquis, pudimos escuchar cómo ambos decían que la separación no era definitiva. Hay que recordar que, como todo el mundo dice, el primer año de casado siempre es el más difícil, y esta pareja no vivió la excepción. Como ya te lo mencioné, Chiquis pasó por Lorenzo, en un centro donde hacen retiros espirituales, y a través de su Instagram, pudimos ver cómo Lorenzo ha estado publicando fotografías repleto de naturaleza. En este retiro algo debió haber cambiado en Lorenzo, porque por ejemplo, el 1 de julio subió una fotografía en donde está de fondo el mar y él escribió: "Nueva mentalidad, nuevo enfoque, nuevas intenciones". Desde que estos cantantes empezaron a andar en 2016, su relación ha estado llena de rumores y como todo han tenido altas y bajas. Lamentablemente esta última separación fue la que tuvo más peso en los medios, ya que cada quien dio su versión al respecto y lo hicieron demasiado público. Chance y anteriormente también habían terminado, pero como nunca lo dijeron a los medios de comunicación, nunca lo notamos. Hay que recordar que hace unos días, la hija de Jenny Rivera había publicado varias historias en su Instagram mencionando que el responsable de la separación había sido Lorenzo. En esas historias Chiqui Rivera había mencionado. Sin embargo, en su cumpleaños, el ex vocalista de la original banda Limón le dedicó mensajes de amor a su esposa como si nada pasara. A finales de mayo fue cuando nos dimos cuenta que Chiqui Rivera ya no estaba compartiendo la misma casa que su esposo. Vale la pena mencionar que en este viaje a la playa, al inicio sí se veían así como que normales, iban caminando muy a gusto, pero de repente mientras más se acercaban al mar, sellaron su reconciliación con un tierno beso, para después ser captados, dándose un bonito abrazo. A pesar de que la pareja no ha dicho absolutamente nada de estas imágenes o de una reconciliación, como les digo, algo de haber pasado en este centro de retiros espirituales, y definitivamente ese beso y abrazo, o significan la reconciliación, o significa que la verdad estaban en un paisaje demasiado bonito, pasándola tremendamente bien, que dijeron, pues ¿por qué no? Órale, un besito aquí, un abracito acá, no pasa nada. No, la verdad es que no. Obviamente esto significa una reconciliación. Yo siento que realmente el haber pasado su aniversario por separado fue un gran motivo para buscar esta reconciliación. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Chiqui Rivera y Lorenzo sí se hayan reconciliado? ¿Crees que le avisen a los medios de comunicación que ya están juntos de nuevo? En este video le mandamos saludos súper especiales a Alicia Orrala, Nancy Olivia Valdés, Chica Feliz, Lourdes Jiménez y también para Marina Portela. Les mandamos un abrazo gigantesco en donde quiera que estén. Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y así, al final de nuestro próximo video te estaremos mencionando. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Estamos subiendo contenido todos los días para que estés siempre bien informado y súper bien entretenido. Definitivamente no te lo puedes perder. Nos vemos muy pronto. Bye.